Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartirles manualidades navideñas para que tú recrees y decores tu hogar. Así que quédate viendo el video hasta el final. Recuerda regalarme un like, compartir el video porque las ideas están bonitas, fáciles y elegantes. Vamos a comenzar. Primera idea, centro de mesa navideño. Aquí en esta idea voy a usar este molde que es para hacer los pies o los postres. Este lo conseguí en la tienda del Dollar Tree. Y lo que voy a hacer es usar una lija que sea muy suavecita. Entonces vas a poner el molde boca abajo y le vas a empezar a pasar en la parte esa de ahí que es la base. Y también pásale un poquito por los lados. Lo que queremos es que saque un poquitito de porosidad para que así lo puedas pintar con cualquier tipo de pintura, ya sea en aerosol o si no pintura acrílica. También usaré dos candelabros pequeños y los voy a pegar. Si tú tienes candelabros así como más largos, pues está bien. Pero como yo conseguí estos en la tienda del Dollar Tree, entonces los voy a pegar con el pegamento E6000, que este es pegamento para vidrio y para cerámica. Enseguida pondré uno encima del otro. Esto lo que quiero es que me dé un poquitito de altura. También marqué el molde por la parte de adentro para así poderlo pegar allí, que quede centrado. Pero entonces voy a usar el pegamento E6000, lo voy a poner en el medio y después voy a usar también la silicona caliente en la parte de los bordes alrededor para que me pegue inmediatamente. No olviden medirlo bien por dentro para que así lo puedas poner y te quede bien centrado, que no te vaya a quedar torcido ni nada. Entonces, una vez que tengas esto, lo vamos a pintar. Lo puedes pintar con pintura en aerosol o si no, pintura acrílica. Yo voy a usar esta, que esta es con la terminación mate, opaca. Ahora, al principio, cuando estoy pintando, se ve un poquitito brillante, pero una vez que seque, queda opaca. Tú puedes usar cualquier terminación que tú quieras y también cualquier pintura. Mira cómo queda de bonita. Me encanta. Entonces, ahora vamos a decorarla con estas esferitas pequeñas navideñas en color rojo, pero le tienen que quitar la parte de la punta, que esa no la vamos a necesitar. Le pones un poquito de pegamento en la parte final de la bolita y por un lado, y lo vas pegando. Vas haciendo eso así alrededor, uno a uno. Yo después, lo que se me hizo más fácil fue ponerle pegamento en la parte de la base y ya poner la bolita. Le iba poniendo en la parte lateral y en la parte de abajo y ya los iba pegando uno a uno. Se me llevaron 19 esferitas de estas rojas, pero tú puedes ponerle incluso estrellas, arbolitos, cualquier decoración pequeñita navideña y se te va a ver súper lindo. Yo hice dos de ellos, mira. Puede ser uno para centro de mesa del comedor y el otro para el centro de mesa de la sala. O los puedes usar juntos. Entonces vamos a usarlo como base para unas velitas usando las velas eléctricas y follaje navideño. O puedes usar parchment paper o papelito de hornear. Le haces la forma y puedes poner ahí unas galletitas, cupcakes, algo para compartir dulce, así que se te vea bonito la mesa para una fiesta. Segunda idea, pinos o arbolitos navideños. Voy a usar estas tablitas que son flexibles, son como un plástico o una silicona para cortar las verduras o las frutas. Estas las conseguí en la tienda del Dollar Tree, vienen dos en el paquete. Lo que hice fue cortar un molde en forma triangular y un poquito circular en la parte de abajo para ponerla encima de este plástico y así poderlo cortar más fácilmente. O si prefieres, trázalo ahí mismo con un marcador para que también lo puedas cortar. También usaré cinta transparente y masking tape. Entonces vas a cortar unos pedacitos que los tengas listos y vas a hacer un conito con el plástico. Le pones el masking tape en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y ahora sí vas a cortar un poquito de cinta transparente y la vas a poner por dentro en la parte de abajo. Y cortas otro pedazo y lo pones un poco más arriba. Una vez tengas esto, puedes pegar el borde con silicona caliente. Como esto es plástico, va a pegar muy fácilmente y no se va a despegar.
lo vas pegando poco a poco y vas quitando el masking tape. Esto era solamente para ayudarte a que no se te fuera a desarmar. Una vez tengas el pinito, ya lo vamos a decorar. Yo voy a usar estas lentejuelas que viene una tira y empecé desde la punta del pinito hacia abajo, poniéndolo en forma espiral. Le ponía un poquito de silicón e iba pegando las lentejuelas. Pero aquí con esta idea puedes tener la libertad de ponerle botones brillantes, ponerle cualquier tipo de adorno y de decoración. Y al final le vas a hacer un bordecito con las mismas lentejuelas para que te quede una terminación bien bonita. Mira, quedan súper lindos. Otra idea que te puedo dar es que empieces desde arriba y vas como torciéndolo un poquito para el lado derecho, después para el lado izquierdo, para el lado derecho e izquierdo, hasta que llegues a la parte de abajo y así vuelves a empezar en la parte de la punta del pino hacia abajo hasta que lo llenes hasta el otro lado. También te queda una forma muy bonita, pero como les digo, aquí ustedes pueden ponerle muchas cosas, hasta perlas, brillantes, bueno, aquí hay una cantidad de ideas que tú puedes tener. Y lo bueno de estos pinitos es que tú le puedes poner por dentro lucecitas LED de esas de alambre, o si no, le puedes poner una velita eléctrica y se va a ver súper precioso en la noche. Y mira cómo quedaron de preciosos. Entre más pinitos tú hagas, se te va a ver el rinconcito o el lugarcito donde estés decorando bien lindo y bien festivo para esta Navidad. Pinos navideños. En esta idea voy a usar una lámina transparente. Esto es en realidad de un cuadro. Ustedes saben que cuando a los cuadros no le ponen vidrio, le ponen estas láminas transparentes. Entonces también corté un molde en forma triangular, pero este es un poco más grande. Lo voy a poner ahí encima y esta vez sí lo voy a trazar con un marcador para que me quede bien preciso. No quiero dañar la lámina porque estas no son como tan fácil conseguir. Esta es una lámina un poco durita, o sea que nos va a quedar perfecto para el conito que queremos hacer. Una vez lo hayas trazado, entonces con cualquier tipo de tijera, esto corta bien fácil. Yo lo estoy haciendo aquí con dos diferentes tijeras para que ustedes vean que es súper fácil. Es un poquitito más grueso que un cartón, pero lo puedes hacer. Entonces, igual que el anterior, lo vas a enrollar bien, que te queden las puntas de arriba bien derechito. Le pones el masking tape, pero este no lo vamos a pegar con silicón. Este le van a poner, igual que hicimos con el anterior, un tape transparente por la parte de adentro primero. Le ponen bien en la parte de abajo e igual que en la punta para que no se vaya a desarmar y que te dure varios años. Le quitas el masking tape y ahora van a poner tape transparente. No le pusimos silicón porque si no el silicón se pone blanco y se ve. En cambio la cinta transparente no se va a ver. Ya una vez que lo tengas bien armado y pegado, entonces vamos a seguir con el siguiente paso. Yo conseguí esta tela. Tiene que ser tela transparente, que tenga cualquier decoración. Este tiene lentejuelas, pero vi en la tienda de las telas muchas lindas que puedes usar, pero eso sí, que sean así transparentes. Entonces esta la vamos a cortar un poco más grande que el molde, sobre todo de la parte de abajo. Y lo que van a hacer, van a poner ahí mismo, van a pegar con silicón caliente en el borde, van a poner el conito, lo van enrollando y le ponen unos puntitos de silicón si ustedes quieren, o si no, pues hasta el final le pegan bien con silicón la tela, que esto pega muy fácil al plástico. Y ya le van a cortar al final unas pestañitas para que puedan doblar la tela para adentro y la pegan con silicón caliente todo hacia alrededor y les va a quedar una decoración preciosa, porque le pueden poner en la parte de adentro una velita eléctrica o si no unas lucecitas de esas de alambre de LED y eso les va a alumbrar en la noche súper lindo. Al final en la punta la van a meter para adentro un poquito o pegan la tela y le cortan y listo. Yo hice tres de ellos y mira el resultado final, qué precioso. Falling in love. You set my wheels.
Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que tú también lo puedas hacer en tu hogar. Siempre compartimos aquí con mucho cariño. Recuerda suscribirte, regalarme un like, compartir el video y también visitarme en mi otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!